Muy buenas a todos y bienvenidos al Zascómetro, la sección del noticiero Pijo Perore a través de la cual os traigo los mejores zascas de la semana. En esta ocasión comenzamos en el número 10 con el ministro de Transporte Socialista, Óscar Puente, que esta semana aseguraba que destruir el carril bici en favor del coche era introducir a la extrema derecha los gobiernos. Pues bien, aquí llega Arturo Villa para contestarle a este personaje, con una foto de él mismo conduciendo un coche precisamente no ecosostenible junto con las siguientes palabras. Aquí Óscar Puente conduciendo su bicicleta V8 biturbo de 200.000 pavos. Cerrado. Pasamos al número 9 con F Noticias, que iba a tratar de esta manera el caso del negacionista del jamón que se puso a pegar puñetazos en el metro de Barcelona. Los Mossos han detenido al hombre que presuntamente agredió ayer en el metro de Barcelona a al menos 10 mujeres, una de ellas con una lesión grave. Una manera un tanto sospechosa de informar ante la que Pancho iba a reaccionar así. Presuntas hostias a presuntas mujeres, en el presunto metro de la presunta ciudad de Barcelona, reporta una presunta cadena de noticias. Seguimos en el número 8 con una marroquí de nombre Nasla Haddad, que compartía una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que le preguntaban si era marroquí junto con las siguientes palabras. Primera semana buscando piso en Madrid. Una tipa que iba a añadir lo siguiente después de ver la reacción de muchos tuiteros. Es curioso que entre todos habéis decidido que no soy española ni europea con tan solo leer mi nombre. Pero vamos a ver, Nasla, ¿no eras tú la que decía esto también? No me siento española porque no lo soy. Nací en Tánger, soy marroquí y musulmana. Soy muy republicana y muy roja, y por supuesto no comparto tu concepto de patriotismo. Un besito. ¡Qué cosa más tonta, va! Pasamos al número 7 con el sindicalista Comegambas de Comisiones Obreras Unai Sordo, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Premio Goya a la mejor manifestación contra los gobiernos reaccionarios. 10F por el respeto. Pues bien, aquí llegaba Pedro Otamendi que nos daba otro ángulo de esta manifestación junto con las siguientes palabras. Te van a dar el premio al mejor plano corto. Con un poco más de perspectiva se ve la realidad. La plaza estaba medio vacía. Seguimos en el número 6 con la ministra comunista de Trabajo, que iba a salir en defensa del titiritero Pedro Almodóvar con estas palabras. No son señoritos, son trabajadores y trabajadoras que nos hacen estar orgullosos de nuestro país. Gracias, Pedro, por tu valentía. Pues bien, aquí llegaba Joven Europeo para responderle a esta tipeja de esta manera. En 2023 ingresaron 167 millones de euros en ayudas públicas y recaudaron 80,8 por venta de entradas. Valiente es el agricultor salmantino que se despierta a las 5 de la mañana para seguir pagando la fiesta a los millonarios del BOE. ¡A tu casa! Continuamos en número 5 con el sindicalista comegambas de UGT, Pepe Álvarez, que esta semana decía lo siguiente. Las jornadas laborales son muy largas, no es necesario trabajar tanto para producir lo que producimos. Y aquí llegaba la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, para responderle a este tipejo de esta manera. Si no hubiera que mantener a tanta gentuza como a este señor, los españoles no tendrían que trabajar tantas horas. El problema es que los gobiernos del PSOE y del Partido Popular arrebatan la mitad de la nómina a los trabajadores españoles para que estos vendeobreros se vayan de mariscada. Pasamos al número 4 con la sectaria periodista de La Sexta, Ana Pastor, que intentaba acorralar en su entrevista al tenista Rafa Nadal con el tema del feminismo, del que ella iba a hacer gala con este tuit. Igualdad, feminismo, sueldos. Y Serena Williams. Una metedura de pata de Ana Pastor a la hora de nombrar a la que seguramente sea mejor tenista de la historia, que le iba a costar esta respuesta de joven europeo. Ana Pastor está tan comprometida con el deporte femenino que ha escrito mal el nombre de la única deportista que ha mencionado. Nos adentramos en nuestro podio en particular llegando al número 3 con el golpista de la Moncloa, Pedro Sánchez, que esta semana después del espectáculo dantesco que ofreció Inés Hernández en la gala de los Goya le decía lo siguiente. Inés Hernández, el icono eres tú. Pues bien, aquí llegaba Javier Santa Marta del Pozo para recordar a los guardias civiles fallecidos en Barbate. No, los iconos son ellos, pero os dieron igual. Pasamos al número 2 con la titiritera Inés Hernández, que tras protagonizar un espectáculo dantesco en la gala de los Goya iba a decir lo siguiente. Me dedico al entretenimiento y sinceramente me alegro de estar cumpliendo mi función. Pues bien, aquí llegaba Rosa Villapostín parodia para responderle de esta manera. Lo hiciste muy bien, las cocas como son. Y por fin llegamos al número 1 de esta semana, que en esta ocasión se lo llevan los independentistas catalanes a manos de Fran Cuesta. El amante de los animales iba a publicar el siguiente tuit de esta semana. No hay dinero para los enfermos de ELA, pero sí para estudiar puñeteros pingüinos en la Antártida. Maldigo a todos y cada uno de los componentes de este gobierno, y a los que lo apoyáis también. Un tuit que no iba a gustar a un tal Fafelgos, que le iba a responder en catalán, a lo que el bueno de Frank iba a responder en tailandés, diciéndole lo siguiente. Debe ser realmente estúpido cuando respondes en otro idioma al que escribí. Pues bien, aquí llegaba un tal Marc Aragonés para responderle una vez más en catalán, diciéndole lo siguiente. Tiene 700 respuestas y criticas una no por lo que dice, sino porque está escrita en catalán, una lengua muy similar al castellano.
Si te escriben en inglés o rumano dirías lo mismo, porque estás enfermo de odio. Y bien, aquí llegaba Fran Cuesta para poner los puntos sobre las íes. Vamos a ver, retrasado, si escribo en castellano y me respondes en catalán cuando tú hablas los dos idiomas es que eres un puñetero imbécil. Como español que eres, tienes que conocer y hablar el castellano. Yo no tengo que conocer y hablar el catalán. Por eso le he respondido en Thai. Aparte de mermaos, tenéis un puñetero complejo espectacular. La gente se mete con los catalanes por subnormales como tú o tu amigo.